Vamos con una noticia que nos sitúan caminito de Venezuela. Vamos, y de Venezuela vamos a hablar, aunque va a ser dentro de un ratito. Pero díganme ustedes si esta noticia a ustedes y a ti, Juan, y a ti, Iván, no os suena a Venezuela o cualquier otra república bananera o cualquier dictadura. Miren ustedes, el Partido Socialista anuncia acciones judiciales contra familiares de Feijóo y de Ayuso para contraatacar a la ofensiva del Partido Popular al pacto fiscal en Cataluña. ¿Caza de brujas? Bueno, es que ya lo vimos con el piso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se adelantó la ministra a decir que estaba durmiendo en un piso pagado de una manera fraudulenta, cuando, y además dijo que lo habían publicado los medios, y a esa hora que lo dijo nadie lo había publicado. Ya sabemos que desde el primer momento ellos juegan con información privilegiada, que miran una información que debería ser absolutamente privada por parte de todos los españoles, para todos los españoles, por mucho que sea su ministro, que al final estamos hablando de las cuentas del IRPF, de lo que cada uno declara, y que eso debería hacerlo el propio Ministerio de Hacienda en caso de que tuviera alguna duda, pero bueno, ya vemos que hay algunos que les vigilan lo que pasa cada 3 meses y a otros que no los vigilan en 3 años, como el hermano de Pedro Sánchez, ¿no? Pero en este caso, al final, lo que tenemos que entender es que utilizan los ministerios y utilizan los recursos públicos para su propio interés y no el de la ciudadanía. Al final, cuando vimos, por ejemplo, lo de la mujer de Feijóo, de al principio ya parece recordamos que con todas ya tiempo, con todas estas noticias, parece que fue hace una eternidad, pero estamos hablando de que ocurrió hace menos de 6 meses, recordemos qué es lo que ocurrió, que al final hasta la propia empresa tuvo que salir diciendo que es que ni siquiera había sido adjudicataria de ninguna ayuda de la Xunta de Galicia cuando había sido su marido presidente de la Xunta. Pero también recordemos que están ahora, por ejemplo, atacando a la mujer, a la hermana de Feijóo con este tema, y recordemos que es porque es directiva de una empresa, pero no de cualquier empresa, no es un chiringuito o una empresa justamente de que se dedique a temas de montaña, o es una empresa unipersonal. Estamos hablando de que es directiva en una empresa que tiene más de 25.000 trabajadores y que mueve miles y miles y miles de millones de euros. ¿Que ha recibido ayudas? Pues como muchas empresas. Como si yo fuera directivo de Telefónica y dicen, no, es que tu hermano es presidente del gobierno. Bueno, vale, pero es que es Telefónica. Pues aquí ocurre lo mismo. Y desde luego continuamos en eso, aunque supongo que Moliera, esa estrategia, tenía algo que decir, ¿no? Miente, miente, que algo queda. Tú fíjate si son expertos estos señores, que por 3 trajes que no valían 600 euros cada uno, recordamos, que no valían 600 euros cada uno, le hicieron dimitir, le volvieron loco y le sacaron 10 portadas en El País. 10 portadas en El País a Paco Camps. Recordemos que ahora está absuelto de todo. Es decir, ha ganado. ¿Y quién paga? Claro, ¿y quién paga? Claro, pues es lo mismo. Es decir, este es el tema mediático, que es vergonzoso. Que es vergonzoso. O sea, ahora ponen aquí y es que hablan y no, y Ayuso, pues si Ayuso no tienen dónde cogerla. No tienen dónde pero cogerla. Si pudiera. Durante si, años claro, con si, Aguirre, lo intentaron. Si pudiera. Es imposible. Y entonces, con Feijóo, pues es que es imposible. O sea, si es que no ha hecho ni la 10 millonésima parte, Feijóo, no ha hecho ni la 10 millonésima parte de lo que ha hecho Sánchez en 4 años. O sea, y él ha estado 20 y tantos años presidiendo la Xunta. Fíjate si ha tenido tiempo para conocerle y haber hecho despropósitos. Mira, solamente hay una cosa muy significativa y es cuántos escándalos, pero escándalos de verdad, han dado los presidentes del Partido Popular, porque que yo sepa, Aznar sigue viviendo de su trabajo, Rajoy sigue viviendo de su trabajo, o sea, que yo sepa, no hay nada por detrás, y en cambio Felipe González se fue de mano derecha de Carlos Slim, el mayor, uno de los 5 multimillonarios del mundo. Zapatero, ya ni te cuento, es la mano derecha, bueno, la mano derecha no, es el cerebro de Venezuela y de Maduro. Y Sánchez, pues es un botones acomplejado.
Porque es que a mí nada más que me sale que es acomplejado y este hombre lo que quiere es ganar dinero, pero claro, pero es que está llevándose el cepillo de la iglesia. Es lo que se está llevando Sánchez, el cepillo de la iglesia. Y es que este ha dicho, no, yo me lo llevo durante el gobierno. No ha esperado ni siquiera a terminar como Felipe González o Zapatero su mandato. El botones. Claro. En las tiras cómicas, ¿verdad? Porque estamos, claro, es el botones sacarino de Zapatero y de González. Estamos planteando hacer una tira cómica para el Salón del Cómic de Barcelona, que nos parece enormemente interesante y que probablemente la familia Sánchez, desde luego, da para esa tira cómica. Así que adjudicamos a Pedro Sánchez el botón en sacarino. Es que, de verdad, es un complejo de inferioridad lo que tienen, ese disfrute del Palacio La Mareta, los chorrocientos viajes en Falcon, en el Falcon que no falte ni el caviar, ni el lomo, ni el vino, ni el Rioja, o sea... Es decir, es un quiero y no puedo, es un parvenir, como diría. Pero el hecho que se anuncien esas persecuciones no saben a algo muchísimo más dramático, que es el camino que lleva a España tan cercano, algún día lamentablemente próximo a Venezuela. Esta idea de persecución, de caza de brujas... Es una falta de escrúpulos. Al final, recordemos que cuando tú estás malintencionadamente diciendo eso, lo primero que estás diciendo es que estás amenazando, primer punto. Y segundo punto es, yo tengo todos los recursos del Estado, los voy a utilizar corruptamente para ir a por ti, porque recordemos, cuando tienen que pedir los expedientes de Hacienda, no es la ministra en su ordenador que teclea y pone Isabel Díaz Ayuso y mira todo eso, es a través de unos funcionarios. Cuando vas a través de la parte judicial, es decir, que vas a intentar llevar algo por el tema de abogados, tienes que tirar o de la abogacía del Estado y de los fiscales, que no dejan de ser servidores públicos. Es decir, estamos utilizando, que luego se habla mucho de esa policía patriótica que utilizaban ciertos partidos y demás. Pues es que ellos no es que tengan la policía patriótica, tienen la policía patriótica, el Ministerio de Hacienda patriótico, tienen los fiscales patrióticos, lo tienen todo.